salió Papus. Ok, no se rompió nada, por lo menos. Bueno, chicos, así es, hoy tenemos nuevo video. Y ustedes dirán, ¿por qué me pongo aquí mis audífonos? No sé, me veo sexy, ¿no? ¿Con audífonos aquí o no? ¿O qué? Bueno, chicos, el día de hoy tocaba video y honestamente no sabía si hacer un video de este estilo. Realmente me puse así como un poco nervioso. Y cuando me pongo nervioso me pongo esos lentes. Ya hablando totalmente en serio, no sabía si hacer este video porque, no sé, me causaba un... algo en el pecho, así como decir, o sea, lo puedo hacer, o es obvio que lo puedo hacer, pero si no lo hago, pues también da igual, ¿no? O sea, como que no pasa nada, como que el mundo sigue rodando y no pasará nada si no hago este tipo de videos. Pero realmente, como tengo muchísimos suscriptores que vienen al canal todos los días a ver si Luffy subió algo de Geometry Dash, ya que hace muchísimos años que no sube nada de Geometry, pues el día de hoy quería hablar sobre este tema porque creo que se me hace algo bastante interesante. ¿A que sí es interesante, brother? ¿Verdad que sí? Guapo. El punto aquí, Papus, es que realmente no sabía si hacerlo, pero me llama mucho la atención hacerlo. Y yo creo que muchos de ustedes van al video o vienen al video porque realmente les interesa escuchar o ver lo que quiero decir en este video. Y referente a lo que es Ropto, ¿no? Ya que es una persona que últimamente en la comunidad no es como que está hablando mucho. Así que pues yo quiero dar mi punto de vista, quiero en verdad decirles lo que realmente pienso. Y pues ya, si ustedes no les gusta el video, pues dejen un dislike. Si les gusta, pues dejen un like. Y si están de acuerdo, pues un comentario. Y ahí discutimos y decimos y hacemos un debate aquí. Y pues vemos qué es lo que pasa. Realmente no es una sorpresa ni es algo nuevo decir que Ropto no ha hecho nada. O sea, realmente Ropto no ha hecho nada más que hace unos días que sacó como una información ahí por Twitch. Creo que fue ahora por Twitch. Realmente fue algo así como... no me llama la atención. O sea, realmente yo vi un video y vi las... y como las imágenes que subieron sobre las conversaciones que tuvo Ropto. Y cualquier otra... En cualquier otro momento yo hubiera agarrado las imágenes y las hubiera comentado en un video para que... pues no sé, para ver qué teorías podíamos sacar sobre todo eso. Pero realmente yo las vi y me fui a jugar Fortnite. No, ya hablando en serio, agarré las fotos y realmente... o las vi y no me interesó. O sea, realmente no me interesó muchísimo ver más ese tipo de imágenes. Y no decía nada nuevo. O sea, realmente no decía nada nuevo. No decía nada como, uy, mira, nuevo modo de juego. O este nivel va a salir nuevo y ustedes no sabían. No, o sea, realmente todo lo que dijo... ya lo sabíamos. O sea, no hay nada nuevo realmente en ese tipo de comentarios que él hizo. Entonces no se me hizo como... razonable como agarrar las imágenes y decir, ah, vamos a comentarlas y sacamos un video aquí de 10 minutos y a monetizar todo, y vámonos. O sea, no, o sea, realmente no me interesó y no quise hacer un video sobre eso. Y no sé, o sea, realmente no fue nada nuevo de lo que dijo Roptop. Y fue algo que honestamente me tocó mucho a mí la moral. Porque llevamos ya mucho tiempo esperando a que saque algo, esperando a que diga algo nuevo, algo que diga tal fecha sale un nuevo juego o en enero sale la actualización, algo que... que yo que sé que nos haga pensar bien sobre este Ropto. Pero bueno, también él ha dicho muchas veces que ya no quiere subir nada porque recibe mucho hate. Pero todos sabemos a qué se debe ese hate. Ese tipo de hate se debe a que realmente no ha hecho nada. O sea, ¿cómo no quieres que la gente te hate si no haces nada? Si no has hecho absolutamente nada con tu videojuego. Es uno de los juegos más populares de celulares, Android y iOS, vamos, de la historia. Y aún así no te importa actualizar el juego. Es obvio que tienes una comunidad gigante y es obvio que esa comunidad gigante se va a molestar. Yo en lo personal ya superé esa molestia, ya superé como ese momento de molestia que tenía con Ropto, de decir es que no sube nada, es que no quiere nada, es que ya no sube juegos, es que tal y tal. Ya estoy hasta acá arriba, hasta allá. Y realmente yo, no sé, ya no quiero pensar más en eso y ya no lo he hecho últimamente. Solamente que este tipo de videos creo que los tengo que hacer de vez en cuando para decirles a ustedes que realmente se relajen y que pues Geometry Dash ahorita mismo, por lo menos como yo lo estoy viendo, está en lo más bajo de su historia. Es verdad, a mí me gusta mucho el juego y de vez en cuando lo abro para ver qué hay y yo qué sé, pero bueno, ya llevo como un mes sin jugar. De hecho llevo como un mes sin jugar a Geometry Dash. Realmente tengo que ver cuánto llevo sin jugar a Geometry Dash. Pero realmente es un juego que a mí me dan ganas de jugar de vez en cuando, pero ya no es nada de lo de antes.
Entonces, yo quiero hablar también de lo que estuvo diciendo Rob Top y realmente dar mi opinión sobre todo esto y sobre lo que podría llegar a pasar con Rob Top. Este mes de diciembre, por lo menos para mí y lo que yo pienso sobre Rob Top y sobre su videojuego y sobre lo que vaya a sacar, es que es su última oportunidad. Es la última oportunidad que tiene con la comunidad para poder hacer algo interesante. Rob Top tiene ya mucho tiempo sin poner algo en el juego que nos sorprenda. La última actualización de la 2.1, 2.11, realmente no fue nada que nos sorprendiera a nadie. No fue algo innovador, no fue nada que en verdad nos gustara, más que el nuevo vehículo que sacó y ya está. O sea, no hay nada nuevo que nos vaya a sorprender en próximas actualizaciones, porque honestamente ya sabemos cómo va a funcionar más o menos el nuevo vehículo, qué tipo de nivel podrá llegar a subir. No hay nada que nos sorprenda actualmente sobre geometrías, así que Rotop tiene que esforzarse en algo realmente importante y realmente relevante para que en este mes geometrías vuelva a dar un tirón hacia arriba y realmente podamos otra vez los creadores de contenido de geometrías de hace años volver a este juego realmente con las ganas que teníamos antes y realmente pues tener esas ganas de subir un contenido y entretener a la gente que nos está viendo. Por ejemplo, ustedes que me están viendo en este momento, yo sé que quieren ver contenido, pero hay que ser realistas de que no hay nada que subir. O sea, realmente, ¿cuántos videos ven que sube Guitar que no es un nivel y ya está? O sea, ¿cuántos niveles han visto o cuántos videos han visto últimamente de Steven? Steven ya ha dejado de subir videos por lo mismo, de que ya no hay ideas, de que ya no hay nada nuevo que subir. Los youtubers de geometrías agarran un nivelito y lo suben y ya está. Y se ve porque hay gente que quiere ver videos, sea de lo que sea de geometrías. O sea, la gente está desesperada por ver un contenido, pero un contenido que sea entretenido, como lo hacíamos en 2016, como también lo hicimos medianamente en 2017, en 2015, que fue como de los años más grandes de geometrías. Todo eso es lo que la gente quiere ver, pero actualmente no se puede porque no hay nada nuevo, no hay nada que subir. Es que ya lo he dicho muchas veces en directos, en todos lados he subido este tipo de contenidos, diciendo que en verdad no hay nada nuevo que decir de geometrías. Es que no hay nada que en verdad sea relevante para la gente más que subir clickbait, que es lo que hace mucha gente para poder conseguir una que otra visitita, porque ya no se puede. Es que realmente haciendo contenido de geometrías no se puede crecer en la plataforma ni en ningún otro lado que sea relevante, ¿no? O sea, antes en Twitter había mucha gente que era popular gracias a geometrías. Hoy en día ya no hay nadie que suba cosas de geometrías en Twitter, ya no hay nadie que suba cosas de geometrías en Facebook, ya no hay una red social en la cual geometrías sea relevante como tal, como lo era antes. ¿Y esto a qué se debe? Pues a Rob Top. Perdón, en verdad yo no quisiera echarle la culpa a él, pero no hay de otra. O sea, él es el único culpable de que todo esto esté sucediendo y de que él realmente tenga mucho hate de su propia comunidad. Era una comunidad que honestamente lo quería bastante y que cada cosa que decía Rob Top era muy importante y relevante para todos. Un tweet, un screenshot de Twitch, todo era relevante y actualmente ya nada es relevante. Ya a nadie le importa si Rob Top sube algo. Realmente a la gente ya le dejó de interesar lo que Rob Top tenga que decir. Lo único que la gente espera es que este mes suba algo, en esta semana y la próxima, que es más o menos en los días en los que tendría que sacar algo nuevo del juego, ya sea un juego nuevo que estaría genial y lo jugamos y ya está, o la actualización de la 2.2, algo que Rob Top pueda llegar a subir y que realmente a la gente le importe y le interese, así como lo hacía hace años. Él tiene aún la oportunidad de la comunidad para poder hacer algo importante e interesante, pero realmente si no lo quiere hacer, tampoco podemos obligarlo, es su juego y él tendrá, vamos, la libertad creativa y la libertad de hacer lo que quiera con su videojuego. En lo personal, yo estaría encantadísimo de que ya en los próximos días sacara algo, lo probáramos aquí en el canal y realmente que le sacáramos el provecho que realmente se merece este videojuego. Realmente yo estoy aquí esperando a ver qué es lo que pasa con Geometry Dash, porque realmente creo que este es el mes decisivo para Rob Top, creo que o las próximas semanas también, pero realmente diciembre es el mes en el cual Rob Top tiene que hacer algo o realmente la gente dejará de confiar en él y la gente se irá ahora sí por completo, a menos de que otro youtuber siga ahí. Pero realmente, o sea, yo soy muy fiel ante las comunidades. Yo opino que una comunidad no debe desaparecer sí o sí o porque sí.
Y está bien confiar todavía y que te guste un juego, pero realmente que lo hagas solamente porque estás esperando una actualización, creo que no vale la pena. Creo que un juego se tiene que sostener por sí mismo y no solamente por la comunidad. Veamos a Fortnite. Fortnite se sostiene porque sube actualizaciones, vamos, cada semana, y eso le da contenido a la gente, pero no es por la gente, es por el videojuego en sí, porque el videojuego está muy, muy, muy activo y eso es lo importante. Entonces, en lo personal, ya para no clavarme aquí tanto con este tema, realmente creo que Robtop tiene todavía esa oportunidad de diciembre para subir algo importante, algo relevante, algo interesante para la gente y que le importe. Y realmente yo creo que muchos youtubers de Geometrías podríamos regresar a hacer un contenido del juego y realmente entretener durante más tiempo a la gente. Pero necesitamos que el creador esté con nosotros. Si el creador no está con nosotros, no podemos hacer nada. Y realmente, Robtop, nos vemos y hasta luego con tu videojuego, porque realmente es un juego que no, en lo personal, a mí no me está aportando nada desde hace ya mucho, mucho tiempo. Y hay gente que realmente lo sube porque, pues, por eso los ven, ¿no? Por eso sus canales crecieron y no está mal. Pero realmente buscar otros caminos, buscar otros aires, como lo he intentado yo en su momento, pues creo que no está mal. O sea, realmente la gente se clava mucho porque, por ejemplo, me voy a poner a mí como ejemplo, no quiero poner a otra gente. Yo quise subir otro tipo de contenidos, quise explorar otros caminos y realmente la gente no quiso apoyarme porque la gente de Geometry Dash es en su mayoría niños y esos niños no tienen todavía la madurez para saber lo que es tomar decisiones y tomar esas acciones razonables para escoger un camino en el cual a ti te guste estar, no en el que debas estar porque debes estar. Entonces, en este momento creo que Robtop está en un buen momento todavía para poder llegar a subir algo interesante. Realmente yo pienso que lo debería hacer, o sea, no tiene ningún problema que suba algo nuevo. En verdad, si va a subir o si quiere subir un juego nuevo, que lo haga y que haga lo que quiera. Pero este mes, si no es este mes, creo que Geometry Dash estará más muerto que nunca. Y realmente creo que mucha gente dejará de hacer algo por el videojuego, porque realmente es un juego que ya no te aporta, o sea, es un juego que ya no te da nada. Es un juego que es irrelevante para el mundo y es irrelevante para la gente. Realmente mucha gente podría llegar a decir, entonces tú estás aquí por los juegos de moda. No, pero si un juego de moda está haciendo bien las cosas, es obvio que me va a gustar más que un juego que estuvo de moda y que está haciendo mal las cosas. Hay que pensar, en verdad, hay que analizar y hay que ser razonables. Si a ti te gusta el juego, adelante, síguelo jugando, sigue ahí, sigue esperando. Pero hay gente que no quiere y hay gente que necesita algo más. Es por eso que tanta gente está jugando juegos como Fortnite. Así que bueno, yo me voy a retirar. Honestamente ya no quiero pensar más en eso. Solamente quiero ser sexy y subir contenido aquí a YouTube. Y bueno, si tienen ideas de videos que quieren que suba en los próximos días, pues solamente recuerden dejarlo acá abajo en los comentarios, broda. Y pues yo lo estaré subiendo y pues nos divertimos todos y ya está. Y no pasa nada y estamos aquí todos felices y contentos. Me voy a calmar, nos vemos la próxima, muchísimas gracias. Y bye brother, bye brother. Ay Dios mío, lo sexy que me veo, brother. O sea, vea la combinación que traigo, bro. Ve, woo. Sexy. Sexy.